con este calor apetece algo fresquito, fresquito. El agua. A mí lo que más me quita la sed es el agua. Pero claro, tenerlo fresquito todo el día es complicado. Porque yo por lo menos bebo más que la nevera, el frigorífico es capaz de generar de agua fresquita. Sobre todo si te vas de viaje es imposible. O sea, es que hay que reponer líquidos continuamente y no... ¿cómo llevas tanto agua fría? Muy fácil, facilísimo. El día anterior, coges una botella de litro de agua, o sea, una botella de litro, de lo que sea. Esa es de litro y medio. Bueno, ya empezamos. Una botella de litro y medio, igualdad que me da lo mismo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Llenarla hasta la mitad, bueno, llenarla no. Echar agua, porque me va a decir llenarla es hasta aquí arriba, no. Echar agua como hasta la mitad, más o menos. Y ponerla en el congelador en esta postura. Hay que acostarla, pero que el agua no llegue nunca a la boca. No tiene que llegar. O sea, fijaos, no sé si se verá bien en el... Se verá bien. Vale. Bueno, Juan Carlos me está mirando diciendo, ¿qué morrazo tiene cuando este truco es suyo? Bueno, es suyo. A ver, es de todo el mundo. Pero es que se lo pillé. Hemos estado fuera unos días y vi en un congelador de casa de mi madre que había puesto en esta postura una botella y sujetaba una baraja de cartas. Digo, como ve a mi madre que usa las cartas para inclinar la botella, le da algo. Pues yo esta noche pasada, lo he hecho igual en un cajón y simplemente la he acomodado. Entonces la he puesto en esta postura y fijaos cómo queda el agua una vez transcurridas 12 horas. Fijaos. Ponla como está. Ah, vale. Entonces, vamos a abrirla. El secreto está que queda totalmente libre la boca. Entonces, podemos generar agua fría de inmediato, que es lo importante, de inmediato. Porque, claro, hemos congelado el agua. ¿Y ahora qué? ¿Nos la vemos congelada? No, no es posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar la boca liberada y empezar a rellenar con agua. Así de sencillo. Así de sencillo. La llenamos. Bueno, igual se cae un poquito, pero no pasa nada. No pasa nada. La llenamos y dejamos reposar un poquito. O la agitamos y tenemos agua fría de inmediato. Pero agua helada, helada congelada. Fijaos. Y así nos dura, ¿cuánto? Mucho rato, ¿verdad? Pues fácil, 12 horas. ¿12 horas? Vale, depende del calor ambiental. 12 horas, hombre, a ver, los viajes... En la nevera dura más de un día. Sí, es verdad, la nevera dura más de un día. Pero de viaje, pero para un viaje de 4 o 6 horas, fácil, que valga. Fácil. Entonces, simplemente el copiloto va rellenando, porque el conductor que no rellene, el copiloto va rellenando y vas teniendo agua fresquita todo el camino. ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí. Usar botellas con la boca grande. También, es verdad. Yo es que tenía lo que tenía en casa. O sea, quiero decir, rapidito, porque acabamos de venir de viaje. Pero claro, porque es más cómodo. Sobre todo cuando vas de viaje en coche, pues rellenarla, si la boca es chiquitita, es más difícil que si la boca es ancha. ¿Eh? Oye, pues, ¿qué te ha parecido? Es que, claro... Pero si la idea es mía, me ha parecido muy bien. Claro, pero ¿cómo la he desarrollado yo? ¿La has desarrollado? Sí. Anda, que tiene la idea que desarrollar. Bueno, mucho. ¿Tiene mucho que desarrollar o no? O sea, a ver... No, para ti sé que... Para mí sí, para mí tiene su grado de dificultad. Que es difícil, sí. Y estoy haciendo unos vídeos tan cortitos que no sé, ya no voy a saber hacer vídeos largos. O sea, que todos los detractores de mis vídeos largos se van a quedar a cuadros. O sea, si no se han ido esparcido y perdido por el universo, van a decir, ¿y esta chica cómo ha cambiado? Pues oye, que es que no sé, que ahora me cuesta hacer vídeos un poquito más largos, que hasta que arranque voy con vídeos cortitos y voy cogiendo gustillo. Cogiéndole el gustillo. Bueno, que nos vamos a tener que ver en el siguiente vídeo. Hasta el vídeo que viene.